El profesor Carlos Andrés es especialista en medicina interna, subespecialista en infectología, magíster en epidemiología y magíster en salud pública de la London School of Allen and Tropical Medicine. Cuenta con experiencia de 13 años en medicina interna, 7 años de experiencia en infectología, 10 años de experiencia en epidemiología y un año de experiencia en salud pública. Bienvenido, profesor Carlos. Tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la universidad y muchas gracias, Mari, por esa introducción tan amable. Vamos a tratar de contestar la pregunta que nos hacen de cómo vamos en vacunación, como desde cuatro enfoques, muy cortos para poder abarcarlos los cuatro, ¿no es cierto? Uno es, bueno, cómo vamos en la velocidad de la vacunación. El segundo es qué pasa con la tasa de aceptabilidad de la vacuna, con la aceptabilidad de las personas frente a la vacuna y eso, y la información que reciben y la sindemia de desinformación o que ocurre alrededor de las redes sociales y de cadenas de WhatsApp, etcétera. ¿Cómo vamos en el tema de lo que conocemos científicamente sobre las vacunas y los retos que tenemos en ese sentido? Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a lograr o cómo estamos viendo el tema del impacto poblacional y la inmunidad de rebaño y cuáles son las amenazas que para eso existe? Eso parecen unos puntos muy ambiciosos, entonces no los vamos a poder tocar como con mucha profundidad, vamos a tener que hablar algo como resumido. Lo primero, en Colombia digamos que estamos por debajo, pero muy cerca en los promedios globales de vacunación por tasas aplicadas diariamente y por población vacunada con al menos una dosis por 100 habitantes. Entonces, estamos todavía lejos de lograr lo que ha logrado Israel y lo que está logrando Estados Unidos y el Reino Unido, y estamos realmente ahí como ni siquiera pegándole al promedio global, pero digamos que cerca. Y en ese sentido, pues uno podría partir en dos cosas el problema, ¿no es cierto? Uno es el acceso a las vacunas que ya han hablado mucho y el tema de lograr oportunidad en medio de este tema de patentes, de costos, de una competencia por un bien que en este momento es escaso y está pues como muy demandado. Y ahí piensa uno que además de la diplomacia internacional, de todo este tema de movilización, de liberación de patentes y todo eso, hay poco por hacer, o por lo menos los retos están de las fronteras hacia adentro. Y en ese sentido, pues uno lo que ve es que al principio de la pandemia había una brecha muy importante entre la velocidad con la que llegaban las vacunas, que no ha sido pues la más rápida tampoco, y la velocidad con la que se aplicaban en los territorios. En las últimas semanas eso se ha venido estrechando y uno lo que ve es que los territorios han logrado mejorar en muchos casos, aunque todavía seguimos teniendo problemas y ya generalmente agotan las vacunas antes de que el otro lote llegue. Eso además, que vamos a ligarlo con el siguiente punto, y es ligado a ciertos puntos frente a temas de equidad y mensajes que se han enviado frente a personas que se han saltado las prioridades, personas que aparecen como fallecidas que han sido vacunadas, o personas que tienen la posibilidad económica de viajar afuera y se lo colocan en otros países. A mí se me olvidó decir al principio que yo tampoco soy bioeticista. La bioética que conozco es la que he visto en mi formación pues de médico y en algo en epidemiología y lo que me ha tocado aprender en la vida real, pero probablemente van a encontrar ciertos dilemas en los que ustedes podrán inferir a lo largo de estos 15 minutos ciertas cosas que plantean un dilema ético. Ya haciendo como ese resumen muy superficial sobre el primer punto, el segundo punto es el tema de la tasa de aceptabilidad de las vacunas, ¿no es cierto? Entonces teníamos a nivel país, que era muy semejante al resto del país, en una tasa de rechazo de las vacunas alrededor del 40%. Eso en las últimas encuestas ha venido bajando y ya podemos estar con variaciones regionales alrededor del 30%, 33%. Pero cuando uno ya lo lleva a la realidad, cuando llaman a la persona a decirle, venga, lo vamos a vacunar subjetivamente, porque ahí si no tenemos datos, se da uno cuenta que esa tasa incluso es menor. O sea, la gente lo llaman y como que ya le da miedo decir, hombre, yo no me voy a vacunar, yo cómo voy a dejar perder esta oportunidad. Desafortunadamente ahí la lucha sigue siendo todavía muy, muy fuerte frente a las cadenas de WhatsApp y frente a la desinformación que existe alrededor del tema de la vacunación. Y el tema de la desinformación parte de muchas cosas, pero sobre todo de las dificultades para transmitir el mensaje y combatir esa
cosa tan horrible de que cada cosa que pasa con las vacunas se vuelve pues una ola global que rápidamente se difunde. Y muchas veces el problema no es solo la desinformación, sino que además es la información acelerada, ¿cierto? Entonces ahora las noticias se pueden difundir rápidamente sin que todavía ni siquiera terminemos de entender qué es lo que está pasando. Y a veces la ciencia necesita sus tiempos, ¿no es cierto? Entender conceptos, por ejemplo, como efectos coincidentes, donde simplemente hay una asociación en el tiempo, pero no se consuman los otros principios de causalidad, que se requiere un tiempo para que esos principios de causalidad se puedan dar, pues no tienen espacio ahora. Entonces simplemente se pone una vacuna, ocurre un evento adverso en Turquía, o ocurre un fenómeno de salud inmediatamente después de la aplicación de la vacuna, y eso corre la voz alrededor del mundo, pero resulta que es que simplemente es un evento coincidente, iba a ocurrir independiente de la vacuna o no. Y eso ha generado, además de todo el foco que hay alrededor del tema de las pandemias, ha generado un estado de ansiedad, de incertidumbre y de miedo sobre las vacunas. A pesar de eso, pues digamos que esa tasa de aceptabilidad o de negación de las vacunas ha ido mejorando en el tiempo. Y eso es una amenaza, como lo hemos dicho ahora, importante para los objetivos finales de qué es que lo que buscamos con este plan de vacunación nacional y global. Desafortunadamente, esa desinformación no está solo relacionada con el tema de la incertidumbre, no solo está relacionada con el inmediatismo, no solo está relacionada con el desconocimiento, sino también con la manipulación de lado y lado, independiente de cuál sea la fuente de los temas de vacunación que parten desde un desconocimiento y buscando unos aprovechamientos que pueden ser particulares, económicos, políticos. Entonces, gente busca pescar en río revuelto de una manera aprovechándose de muchas situaciones de incertidumbre y aprovechando desde un desconocimiento. Es que a este ritmo que estamos además recibiendo la información, cualquiera tiene vacíos en el conocimiento y cualquiera otro pues aprovecha esos vacíos para generar o sembrar información que no es la adecuada. A pesar de ese entorno tan difícil, como les digo, las tasas de aceptabilidad han ido mejorando. El otro punto es, ¿qué sabemos nosotros de lo de las vacunas y qué hemos logrado desde el punto de vista tecnológico también desde una forma no muy profunda del tema? Pues es un logro importante que tengamos rápidamente ese desarrollo de las vacunas y que tengamos ya disponibles y hayamos aplicado tal cantidad de vacunas a nivel global. Es un logro de la humanidad. Que merece ser celebrado independiente de cómo haya sido o cómo esté siendo logrado y que nosotros tengamos discusiones sobre el tema de las patentes, que tengamos discusiones sobre el tema de la comercialización, etcétera. El hecho de tener esa velocidad con la que se han logrado las vacunas ha sido a la vez, y volviendo al punto anterior, la principal fuente de preocupación sobre las personas, ¿no es cierto? Cuando se dice, hombre, yo no sé, yo no me quiero poner la vacuna, y eso lo vemos en los miles de foros que hemos hecho con ya más de 10.000 o 15.000 personas, la principal preocupación de las personas que dicen, yo no me quiero vacunar es, eso lo hicieron muy a la carrera, eso lo hicieron a la guachafanda, eso no debe funcionar, eso seguro no es seguro, no es seguro, eso tiene que tener algo porque es que eso lo hicieron muy, muy rápido. Ese tema realmente no obedece a un desarrollo rápido y no vamos a entrar en ese punto porque nos gastamos los 15 minutos, pero hay que entender que ese desarrollo acelerado de las vacunas no se refiere, en una palabra no muy académica, a una fabricación y a una autorización y una aprobación de las vacunas a la guachapanda. Eso tiene unas explicaciones muy claras y muy consistentes que cuando uno las explica la gente dice, ah, entiendo qué fue lo que pasó. Entonces ya entiendo por qué es que sí pueden demostrarse que son efectivas y que son seguras, a pesar de haberse desarrollado en 4, 5 meses, 6 meses y tenerlas disponibles tan rápido. Eso es un logro muy importante. Pero además tenemos muchísimas incertidumbres, ¿sabes? Y eso precisamente porque la pandemia sea con la palabra de la pandemia, además del miedo, la que ha acompañado siempre ha sido incertidumbre. Estamos aprendiendo activamente sobre las vacunas.
Estamos aprendiendo a medida que lo vamos haciendo. Eso implica seguir aprendiendo la seguridad de las vacunas. Y eso no es nuevo para las vacunas ni para ningún otro medicamento. Siempre que las vacunas se comercializan o los medicamentos se comercializan, tiene que seguir un periodo de farmacovigilancia, lo que llamamos los estudios fase 4. Cuando ya aplicamos las vacunas en poblaciones masivas, entender cómo se sigue comportando la efectividad, qué nuevos efectos secundarios van apareciendo. Esta semana, por ejemplo, tuvimos un efecto secundario serio con una vacuna de Sinovac en una de las instituciones que yo trabajo, que no está previamente descrito. Obviamente habrá que hacerle todo el análisis de plausibilidad, de causalidad de ese fenómeno, pero necesariamente estamos aprendiendo. Y lo vemos, por ejemplo, con el fenómeno de los trombóticos en Janssen y en AstraZeneca, etcétera, etcétera. Eso es un aprendizaje. También entender cuál es la máxima efectividad de las vacunas cuando se logra, que si necesitamos en ancianos 3 dosis de Pfizer, y si con una dosis es suficiente los de Pfizer, que si podemos poner, aplazar las dosis hasta 84 días, como lo vimos en AstraZeneca, para mejorar la efectividad, que si podemos aplazar la dosis de Sinovac hasta 56 días, como vimos, para mejorar la efectividad y como se demostró. Entonces, estamos aprendiendo activamente. Pero hay un dilema ahí, y es también que haber surgido o tener disponibilidad estas vacunas en este momento está planteando una barrera frente al desarrollo de las 270 que vienen para atrás, ¿no es cierto? Y ya resulta difícil encontrar participantes en las investigaciones que quieran participar en el ejercicio de vacunación y de placebo, ¿no es cierto? De vacuna y placebo, porque ya existiendo una solución, pues uno se sigue preguntando si los estudios clínicos, los RCT, siguen siendo válidos de comparar una vacuna frente a un placebo. Entonces ya las otras farmacéuticas que se demoraron en salir están encontrando barreras para incluir o para reclutar pacientes en sus investigaciones, y probablemente van a requerir unos rediseños de los protocolos de investigación ya para hacer comparaciones cabeza a cabeza. Eso se está convirtiendo en una barrera para tener nuevos desarrollos, para tener nuevas vacunas después de estas 6, 7, 8 que lograron salir, lograron salir antes. Y entonces las que se quedaron rezagadas están viendo dificultades para cumplir las metas de reclutamiento en esos estudios. Y uno se tiene que preguntar, hombre, yo como individuo, pues, ¿qué hago? Me meto en un estudio de esos y de pronto me toca el placebo y me enfermo yo de forma grave, o espero 2 o 3 meses que me toque el turno de vacunación. Eso a nivel individual también es una decisión que probablemente se va a inclinar a, yo prefiero esperar a que me pongan la vacuna que es, y así lo han empezado a mostrar las encuestas que se han hecho alrededor de eso. ¿Usted estaría dispuesto a participar? Y ya la mayoría, al principio eran todos, habían ansias por participar en esas investigaciones, y ya lo que pasa es que ya hay como rechazo. Es muy posible que todo lo que hemos hecho ahora a nivel global, en la forma como estemos aplicando las vacunas, cambie radicalmente, ¿no es cierto? Cambie radicalmente para el segundo semestre. El ejemplo es, esta semana salió el artículo diciendo, hombre, las vacunas RNA son seguras en mujeres embarazadas. Es muy posible que esa población que ahora no tiene indicación, porque no han participado en los estudios, y lo mismo los niños, van a quedar ya incluidos dentro de las poblaciones a ser vacunadas para el segundo semestre. Ese fenómeno lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el año. Y finalmente, el punto más importante, y esto es como población, ¿qué es lo que vamos a lograr? Como comunidad en Colombia y como comunidad global, ¿qué es lo que vamos a lograr con la vacuna y cuáles son las amenazas para lograr eso? Ya algunos países nos han mostrado que el efecto de las vacunas es que nos van a liberar de las ataduras de mascarilla y de restricciones sociales. Y esta semana veíamos con envidia cómo Israel, pues, había logrado ya eliminar las restricciones, ¿no es cierto? Hay que entender, y habíamos puesto como el santo grial, como la meta a lograr, la inmunidad de rebaño. Pero es posible que la inmunidad de rebaño no se logre. La inmunidad de rebaño es aquel umbral que varía de infección en infección, y que para coronavirus se ha estimado entre el 70 y el 80%, en el 70-80% de personas con protección inmune frente a la infección, ya sea por vacuna o por una infección previa, de tal manera que ese umbral
hace que la transmisión en la comunidad no se sostenga a los niveles pandémicos que existen actualmente, RT2, RT2.4, 1.8, 1.5, sino que caiga a unos niveles que son por debajo de 1 y la transmisión ya no se hace pandémica ni siquiera epidémica, sino que se hace a bajos niveles, a unos niveles endémicos, ¿no es cierto? Entonces yo básicamente, si yo estoy infectado, pues no encuentro lo suficiente número de personas a quien contagiar para que se logre sostener en la comunidad esa transmisión a los niveles actuales que tenemos. Esa inmunidad de rebaño de la que hablamos tanto, pues ahora desde mi perspectiva y lo que uno lee a algunos autores, pues está cuestionada. Está cuestionada por varias razones. Uno, porque nos hemos dado cuenta que las vacunas disminuyen el riesgo de infección, pero no lo eliminan, ¿no es cierto? Entonces pensamos que, por ejemplo, Pfizer puede estar alrededor de una disminución del 90%, AstraZeneca alrededor del 67% de disminución, pero si entonces ustedes empiezan a mirar el riesgo de infección que se disminuye con Pfizer o con AstraZeneca o con lo que sea, más la tasa de negación de la vacuna al 30%, entonces 10% y 30%, pues ya nos vamos dando cuenta que alcanzar el 70-80% no parece viable. Pero existe además las posibilidades de, o las amenazas de las variantes frente a esos temas de lograr la inmunidad de rebaño. Y es entonces, bueno, con este nivel de emergencia, que es el punto final que vamos a tomar, de variantes, tarde que temprano, y ya de hecho están saliendo variantes con actividad, variantes de escape a vacunas específicas. Variantes de escape son aquellas que la inmunidad producida por la vacuna no sirve, y de hecho que también hay variantes de escape a la inmunidad previa generada por una infección por otra variante, que fue algo lo que se vio en Manaus, en Brasil, pues con las dos olas, ¿no es cierto? Entonces esas variantes de escape se convierten además en una amenaza para lograr esa inmunidad de rebaño. Entonces a mí me dicen, hombre, no hablen muy duro de eso porque eso nos va a generar mucho pánico, pero lo que pasa es que hay que entender también que es que no necesariamente el tema es de que el virus desaparezca, y es que el virus no va a desaparecer. El único que ha desaparecido es la viruela. El virus va a seguir circulando y lo que están haciendo las vacunas es hacer un cambio en la historia natural de la enfermedad, hacer un cambio en el juego, en el paradigma del juego. Entonces ya no estamos hablando de una vacuna, de una infección que te mata o una infección que te manda a la unidad de cuidados intensivos al hospital, sino que las personas vacunadas estamos hablando de una infección que, por ponerlo así como entre paréntesis, es una gripa, ¿no es cierto? Entonces vos te vacunas y ya no te morís, ya no van a la unidad de cuidados intensivos, pero te puede dar una gripa o una infección asintomática. Eso plantea un reto para aquellos 30% de personas que siguen diciendo yo no me vacuno. Y es, hombre, el virus va a seguir circulando. Entonces vas a tener la espada de Damocles ahí colgando sobre vos, de que en cualquier momento te puedes infectar y sos vos el que terminar en la unidad de cuidados intensivos o intubado, porque esas circulaciones de virus van a seguir. Entonces, el tema es si vamos a lograr llegar a esa inmunidad de rebaño o vamos realmente a enfrentar una infección que se mantiene entre nosotros, pero que tiene unos menores de niveles de severidad en las personas vacunadas. Y ahí, pues entonces tenemos que empezarnos a cuestionar ese que yo mismo durante muchas de las conferencias promoví. Y ya Mari me prendió la cámara, pero ya voy a cerrar. Se me fueron muy rápido estos 15 minutos. Entonces, la amenaza principal en este momento que estamos visibilizando frente a las vacunas, además de todos los temas de aceptación de las vacunas y efectos secundarios y la pandemia y todo eso, es el tema de la emergencia de variantes de escape. Y para explicarlo aquí como claramente, las variantes todas dependen de la replicación del virus. Y hay más replicación si hay más transmisión. A mayores tasas de transmisión hay mayor riesgo de variantes de escape, o sea, variantes que no les sirva la inmunidad de la vacuna o la inmunidad previa. Si se siguen transmitiendo a este nivel el virus, tarde que temprano va, bueno, no tarde que temprano, no, ya están saliendo, pero cada vez van a salir variantes de escape a un rango más amplio de vacunas. Y eso va a hacer que la efectividad de las vacunas caiga. Y entonces, pues no logre realmente alcanzar ese objetivo de cambiar, ya sea alcanzar la inmunidad de rebaño o de cambiar la historia natural de la infección.
Como les digo, el principal determinante es la tasa de transmisión. Y la tasa de transmisión es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si seguimos comportándonos, hay unas razones de comportamiento humano, razones económicas, todas las que quiera, que pues habrá que profundizarlas, pero independiente de la razón, de cuál justifique el tema, si seguimos con estos niveles de transmisión del virus, en alguna parte se va a generar una variante de escape que va a hacer que las vacunas que se hayan aplicado dejen de servir o sirvan menos. Ese concepto aplica no solo para Colombia, sino a nivel global. Israel pudo haber vacunado toda su población, pero si en la India surge una variante de escape a la vacuna de Pfizer que realmente tumbe la protección por la vacuna de Pfizer, hasta ahí le llegó el esfuerzo a Israel. Entonces el esfuerzo es un esfuerzo global en el que tenemos que contribuir todos. Y es un esfuerzo para bajar las tasas de transmisión. Y las tasas de transmisión se bajan cumpliendo cada uno con sus responsabilidades frente a la prevención de contagio. Y para cerrar, nosotros somos muy buenos, como colombianos y como seres humanos, de echarle la responsabilidad de todo a otras personas, a los chinos, al virus, a las variantes, a las farmacéuticas, a los gobiernos, a los gobernantes locales, a todo el mundo, pero somos pocos para ver, mirarnos en el espejo y decir qué tan responsables somos con lo que está pasando. Cada uno. Si cada uno utilizara la mascarilla como debe ser, no estaríamos en este problema. Las tasas de transmisión con el uso adecuado de la mascarilla no son las suficientes para mantener la transmisión del virus en la sociedad a unos niveles pandémicos. Entonces, empecemos mirándonos en el espejo, mirando qué tanto estamos cumpliendo nosotros, porque nuestro comportamiento no solo está llevando a saturar las unidades de cuidado intensivo, a saturar los hospitales, sino que se convierte en una amenaza para la estrategia global de vacunación.